Diego, cuéntanos qué está pasando por ahora con el petróleo. Lo que pasa especialmente con el petróleo es un tema netamente de especulación, ¿ya? O sea, acuerdos oficiales no han habido desde principio de año, incluso el año pasado. Entonces, ¿cuál es lo que está pasando actualmente? Solamente los rumores y comentarios de autoridades, principalmente de Medio Oriente, digo, son los que están haciendo mover el precio del petróleo, ¿ya? Entonces, en este caso, los más beneficiados serían los traders o los inversionistas que están aprovechando la especulación de mercado para obviamente tomar beneficios, pero a modo oficial no ha habido ninguna declaración oficial desde hace varios meses ya. ¿Y creen que es posible que se concrete algún acuerdo entre productores? Mira, más que acuerdo, fue solamente un comentario que se realizó entre las autoridades de Arabia Saudí con Rusia de obviamente intentar frenar la sobreproducción de petróleo, ¿ya? El acuerdo oficial lo estaríamos revisando recién el 30 de noviembre, que es cuando ya estaríamos viendo la primera reunión oficial de la OPEP. Ahora, a fines de septiembre, va a haber una feria internacional de la energía entre ofertantes y demandantes de energía en general. Obviamente va a ser una instancia para conversar nuevamente sobre los temas de producción de petróleo, pero no vemos posible que haya algún acuerdo en ese entonces. ¿Ya? Yo creo personalmente que no vamos a ver ningún comunicado oficial hasta fin de año. Además de los anuncios que pudiera hacer la OPEP, ¿a qué otros drivers habría que estar atentos? Separando bien los tipos de petróleo, ya obviamente en Medio Oriente el petróleo Brent, el West Texas acá en Occidente, es principalmente eso. Ya acá en Occidente tuvimos un tema bastante importante con los incendios que ocurrieron en Canadá en el mes de mayo, donde se perdían fácilmente 1.2 millones de barriles diarios. Ya, de hecho, fue tan fuerte la pérdida que generó en el petróleo de Occidente que incluso llegó a reducir en un 1.6% el PIB de Canadá. ¿Ya? Pero más allá de eso, que ya se está estabilizando lentamente, esos son los dos focos principales a los cuales hay que estar atentos. Ya decisiones macro en lo que es producción de Irán, poder frenar un poco la intención que tiene Irán de sobreproducir más. ¿Ya? Pues, Irán quiere figurar mucho a nivel de producción. Actualmente está tercero en la cadena de producción y quiere sobrepasar a Irak, ¿ya? Pero obviamente esto no está beneficiando al precio, que es donde ganan obviamente los productores de la OPEP. Y por último, ¿cómo podría afectar esto finalmente a Chile? No, la verdad es que obviamente todo lo que es precio afecta netamente a todos los consumidores. Chile es un país principalmente importador de petróleo. Ya obviamente hay un desafío bastante importante para el MEPCO, a ver si funciona o no. Ya tuvimos meses bastante buenos lo que es precio de importación. A principio de año el barril de petróleo, estuvo en $26 por cada barril. ¿Ya? Obviamente toda esa fecha era una fecha de ahorro para el MEPCO y hay que ver si este ahorro ahora llega a financiar el alza que probablemente veamos a fin de año. Así que no debiese haber alguna variación en el precio de los combustibles de aquí a fin de año, aunque congele la producción o incluso la reduzcan.